Como cada 1 de mayo, los cubanos se reunirán en espacios públicos y plazas para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Durante la marcha, los tuneros abogaremos por el cese del bloqueo yanqui a nuestro país y por la liberación de los 5 héroes prisioneros del imperio. Nosotros vamos a tener en la organización del desfile, primero con los jóvenes de la Unión de Jóvenes Comunistas, trabajadores, jóvenes trabajadores de nuestra sede. Entonces vamos a tener también de distintos centros, centros de la enseñanza media, de la enseñanza media superior, de la enseñanza superior, que van a estar organizados en ese orden. Ahí vamos a tener también, entonces, otra parte del bloque que va a estar integrado por los jóvenes de distintos sectores de la economía del territorio, es decir, la producción de bienes y la prestación de servicios. Y bueno, vamos a tener también una representación de los movimientos juveniles. Ahí tendremos a la Asociación Hermanos 6 y a la Brigada de Instructores de Arte, que van a estar también formando parte del bloque nuestro. Y bueno, van a cerrar jóvenes de la defensa en representación de la FARC y el MININ, que bueno, estarán también como parte de la juventud. Jóvenes que cursan estudios superiores en Cuba procedentes de países latinoamericanos y caribeños participarán también en la marcha por el 1 de mayo en Las Tunas. Será este un encuentro por la paz y la unidad de nuestros pueblos. Sandra Leiva Barona, LTV Noticias.